la carne está un poco de duda, porque es cordero con tres carreras. Pero el pepino está bueno. Y la ensalada tiene una pinta fabulosa. Que esto era el gimnasio, las termas y las letrinas que están ahí para sentarse. Este es el templo de Domiciano en Éfeso, y Domiciano fue un emperador muy particular dentro de la historia del Imperio Romano. Domiciano fue el predecesor de Nerva, y Nerva el predecesor de Trajano, así que en cierta forma están emparentados o relacionados. Domiciano fue asesinado por la Guardia Pretoriana, es decir, por un motín de palacio, porque, en fin, no se le consideraba muy bueno, ¿no? Y el ejército no quedó muy contento con la elección de Nerva como emperador, porque Nerva era un senador romano, era un político, pero no era militar. La biblioteca de Celso, yo creo que es la biblioteca sin libros más famosa del mundo, porque los persas habían intentado invadir y lo que es la zona continental no lo habían conseguido, pero sí que habían arrasado con algunas ciudades, como por ejemplo Atenas. Entonces, el motivo de su invasión, de su entrada en Asia Menor, fue la venganza contra esta ofensa de los persas y expulsarlos del territorio donde vivían los griegos.